En este video vamos a trabajar sobre la proporcionalidad directa basado en un ejemplo donde trabajaremos la regla de tres simple, pero hay que tener cuidado si la proporcionalidad es directa o inversa para las cuentas de la regla de tres. Aquí tenemos lo siguiente. Sabemos que una impresora tarda 4 minutos en imprimir 20 páginas. ¿Cuánto tiempo tardará en imprimir 90 páginas? Antes de empezar a escribir, si 4 minutos son 20 páginas, no, ya va. Vamos a calmarnos un momentico. Te pregunto lo siguiente, vamos a analizar la proporcionalidad porque hay que tener presente qué es lo que estamos haciendo antes de empezar a sacar cuentas. Si yo tengo una impresora que tarda 4 minutos en imprimir 20 páginas, yo tengo una relación de tiempo y páginas. Esas son mis magnitudes. ¿Qué pasa si yo necesito imprimir más páginas? ¿Con el tiempo qué sucede? ¿Sería mayor tiempo o menor tiempo? Tú dices, lógicamente, si son más páginas, implica más tiempo. Si son menos páginas, implica menos tiempo. A eso se le llama proporcionalidad directa. En este caso, como son dos magnitudes, se utiliza la regla de tres simple, porque son dos magnitudes, se le llama simple a cuando están relacionadas dos nada más. Pero es simple directa, por ser proporcionalidad directa. Y eso es importante para el orden de las operaciones. Y lo que realizamos es lo siguiente. Si tenemos que en 4 minutos se imprimen las 20 páginas, el ejercicio nos dice 90 páginas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo será? Bien, esto es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero por darnos cuenta que la proporcionalidad es directa, el orden de las operaciones es el que podría decirse que estamos acostumbrados si ya manejas estas reglas de tres, si no, tiene algo en particular. Y esto es muy importante cuando veamos más adelante la regla de tres compuesta, que haya más de dos magnitudes. A ver, el valor de X siempre va a ser, al final, el producto de los valores que están en una diagonal. Es decir, te concentras donde está la X. La X puede estar, la variable, puedes llamarle X, A, B, C, lo que tú quieras. La variable, si está aquí, los que están en la diagonal son estos dos. Si la variable está aquí, los que están en la diagonal serían estos dos. Entonces, te enfocas donde está la variable y buscas siempre lo que está en diagonal. Y esos dos se van a multiplicar. Es decir, que en este caso, estos dos se multiplican, quedándote en el numerador 4 minutos por las 90 páginas. Observa que como estamos buscando minutos, cuánto tiempo, la unidad de tiempo que trabajamos en minutos, al final el resultado va a ser también en minutos. Por eso no estoy escribiendo aquí las unidades para no llenar con mucha información. Y luego, el valor que está enfrente de la X de manera diagonal es el que va a estar en el denominador. Entonces, por eso es que se dice por allí que es este por este entre este, porque al final es una multiplicación cruzada y luego se divide entre el valor que está diagonal a la X. Por último, quedaría entonces lo siguiente. Ahora, nosotros no vamos a estar utilizando calculadora para hacer estas cuentas. ¿Cómo podemos calcular esto rápido? Observa que al tener multiplicación y división, el 9 tiene un 0 y el 20 también. Esos 0 se cancelan, quedando de esta forma. 4 entre 2, que yo sepa, sería 2. O también puedes decir 4 por 9, 36, y el resultado entre 2. Como te sientas más cómodo. Yo prefiero decir lo siguiente: 4 entre 2 es igual a 2, y el resultado lo multiplico por 9, y eso me daría 18. ¿Cierto? Ahora, 4 por 9, 36, entre 2, 18 también. ¿Qué significa esto? Que son 18 minutos. Recuerda que estamos trabajando buscando el tiempo. Por lo tanto, si en 4 minutos se imprimen 20 páginas, las 90 páginas se imprimen entonces en 18 minutos. Y esa sería la respuesta de este ejemplo. Más adelante vamos a trabajar sobre la regla de 3, que ya no es la proporcionalidad directa, sino la inversa. Y ahí me importa muchísimo el orden de las operaciones. No te pierdas ese video.
lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.